traje nupcial, por las propias manos de la esperanza fuera cortado, las agujas que lo cosieran enhebradas estarían con los dorados hilos de la ilusión, y los leves pliegues de su velo habrán sido delicadamente dibujados por estremecidas promesas de fidelidad eterna. Quedémonos por aquí entonces. Dondequiera que se encuentre listo un vestido de novia, podremos hallar también la emocionante y bella historia que buscamos. ¡Hola! ¿Pero qué es esto? Aquí hay otro. Dos serán, pues, las dulces doncellas que habrán de recibir la casta caricia de la blanca seda antes que los ardientes besos del esposo. Dos serán las bodas y dos las oportunidades de que encontremos por fin en esta casa la emocionante y bella historia que venimos persiguiendo. Quedémonos, sí, quedémonos, y presenciemos indiscretamente esta doble aventura de candoroso, de inocente amor. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, jamás pensé que fuese necesario tanto ajetreo para casarse! Ni siquiera nuestros futuros maridos valieran la pena. Pero tan chocantes. Y pedantes. Y presumidos. Y vanidosos, gachos, insoportables, ridículos, apestosos. Ay, si no fuera por la lana que se cargan. Por supuesto, si no fuera por su cochino dinero. Ni tan cochino. Bueno, por lo menos no tanto como ellos. Eso sí. Ah, pero en cuanto les echemos el lazo, tenemos que explotarlos sin piedad. Y cuando no les quede nada, los mandamos a volar. Muy bien pensado. Por algo son ustedes hijas mías. Pero suban. ¿Qué hacen ahí como un par de bobas? Ay, mamá, ¿qué quieres que hagamos? ¿Recuperar el aliento? Hemos trotado toda la mañana como burros. No había lugar en ningún estacionamiento. Y tuvimos que dejar lejísimos del centro el maldito Cadillac. ¿Maldito Cadillac? Que sea menos, mis queridas hermanas. Ya papá lo dijo. Nunca Cadillac alguno fuera maldito. Ah, ya llegó de la parranda nuestro ilustre hermanito. Y no por mi gusto, no me juzgues mal. Se me acabó la gasolina. Cínico, eres un fresco. Niñas, niñas, dejen en paz a César, que el pobre vendrá hecho polvo. Pero mamá... Gracias, mami. Y hablando de los malditos Cadillac, no se preocupen ya por el que disfrutaran. Ya no va a darles más disgusto. ¿Qué quieres decir? Que acaban de llevárselo en mis propias barbas. ¿El coche? ¿Quién? Los de la agencia, sí, ¿no? Mediante rapidísima diligencia judicial que coincidió con mi llegada. Sí, como diría papá que es tan redicho, por la mezquina razón... De la falta de pago. Exacto, Isabelita. Eres muy perspicaz. Aquí está el comprobantito. Vaya, tenía que ser. Claro, bastante nos esperaron. Bueno, ¿y qué? Sus maridos les comprarán cadilaques de esos por docenas. Y ahora suban, que les tengo una sorpresa. Ya llegaron las donas. ¡Las donas, Mariana! ¡Las donas, Isabel! ¡Las donas! ¡Ay, tú! ¡Idiotas! Si aunque se vistan como verdaderas reinas, se van a casar con un par de cerdos. ¡Grosero! ¡No te metas en lo que no te importa! ¡Ja! No me importa que mis hermanas se sacrifiquen tan monstruosamente por dinero. Me importa y mucho. ¿Qué te has creído? Ahora me vas a resultar con que te opones, ¿no? ¿Yo? ¡Ja, ja! Dios me libre. Me importa por la raja que voy a sacarles a mis imbéciles cuñados. ¡Tú, César, no tienes ni pizca de dignidad! Naturalmente que no. ¿Acaso no somos de la misma familia? ¡Qué es un... ¡Isabel! ¡Ven a ver esto que está precioso! César, retoño descarriado de los armijos de arpegio. Hola, papi. ¿Es así como aprovechas la educación que te he dado? ¿Los viajes que te he pagado? ¿Tu larga estancia en París, Berlín y Buenos Aires? ¿Qué es esto? ¿No lo ves? Una cruda espantosa. Repórtate, insolente. Es que no tienes decoro. Y tú no tienes compasión. Contéstame. ¿Has perdido hasta el último vestigio de vergüenza? Bien sabes que los armijos de arpegio abandonamos ese inútil estorbo a muchos. Refrene la villana lengua, el muy menguado. Pues ahórrese las preguntas tontas, el ocioso. ¡Alza, hijo oprobioso! ¡Alza y corrige tu desastroso atuendo! ¿No te has visto? Hirsuta la pelambre, el traje ajado, la corbata ajada, la camisa ajada... Maltratada por la disipación y el vicio. Bonito retrato y muy exacto. Bueno, lárgate, no aumentes con tu presencia las penas de un padre atribulado. Lárgate a bañar. Ah, un momento. ¿Qué hubo? ¿Están en casa tus hermanas? Sí, arriba probándose las donas. Las donas. Es verdad, yo mismo se las traje, mísero de mí. Voy, voy. ¿Y ahora qué traes? Tú, al baño. Que exhalas penetrante aroma y no precisamente a ámbar. Vamos. Preciosos, ¿verdad? Preciosos.
Pero deben ser carísimos. Rumboso que es tu padre. Sí, con lo fiado. Calculará que cuando el modisto se canse de esperar el pago, ya habrán pasado las bodas. Genial que es tu papá. Así los vestidos habrán cumplido su misión completamente gratis. Si es que antes no nos desvisten en la misma puerta de la iglesia. ¡La gata! ¡No fisques, Isabel! ¿Quién? Un mensajero fatal. ¡Vaya! ¡Ya llegó el genio! ¡Papi! ¡Papacito encantador! ¡Eres espléndido como un príncipe! Modera tu inoportuno optimismo, gacela lambiscona, y despójate inmediatamente de ese traje. Y tú también, Isabel. Esa ropa está manchada. Ay, papá, yo la veo muy bonita y muy limpia. Y yo también. Pero desventuradas. Ciertas albas prendas. Era ayer nomás presea de esperanza. Hoy son baldón de nuestro estilo. Mira, papacito, no seas cursi. Déjate de vaciladas y habla como la gente. ¿Qué demonios pasa? Isabel, modera tu lenguaje y sé más florida en tus expresiones. Y tú desembucha lo que sea. Ay, papacito, por favor. Tenéis razón. La cicuta debe verse a prisa. Ya no hay boda. ¿Cómo? ¿Que ya no hay boda? Eso he dicho. Vuestros novios, ese par de mamarrachos, dizque millonarios, son más pobres si cabe que nosotros. No tienen ni en qué desplomarse cada vez. No digas, papá. Pero estás hablando en serio. Ni tan en serio. Aunque el lance más bien debiera moverme a risa. Los ilusos creían que se casaban con dos ricas. Ajá. Y se creyeron que esta gran mansión era nuestra. Sin saber que nos la prestan los Ramírez para que la cuidemos mientras anden de viaje. Y engañáronse también con nuestros lujos. ¿Qué debemos? ¿Qué debemos? ¿Qué debemos a mi peculiar habilidad para manipular los créditos? Bueno, menos mal que dieronse cuenta a tiempo de la verdad y han volado a Nueva York de dos turistas viejas, pero auténticamente millonarias. ¡Ay, pero eso sí que es gracioso! ¿Cómo gracioso? Es indigno. Inaudito. Inconcebible. ¿Cómo podrá existir quien pretenda ser del santo sacramento del matrimonio vil y fenicio objeto de comercio? ¿Lo entiendes tú, Victoria? No, ¿cómo voy a entenderlo? Ni ustedes tampoco. ¿Verdad, niñas? Ay, yo me muero del coraje. Pues se vive como yo, del gusto. Uf. Después de todo, es un consuelo no tener que casarse con semejantes changos. Bien, bien. El asunto no merece más glosas. Ya, basta. ¿Y ahora? ¿Qué haremos, Anastasio? No desmentir nuestro esforzado ánimo. Victoria, Mariana, Isabel, aprestad los arreos de guerra, que esta misma noche nos pondremos nuevamente en campaña y a la conquista del vellocino de oro. O más claro, a la pesca del imbécil desconocido, pero con plata. La frase es asaz ruda y vulgar, impropia de un arbijo, pero admirablemente exacta. Ay, papá, otra vez a recorrer cabarets, tés de nuevos ricos, canastas de caridad, vas a terminar con nosotros. Isabel, un buen soldado nunca se rinde. Firmes. Bueno, sus órdenes, mi general. Sí me gusta, sí me gusta. ¿Y dónde se libra la acción pues, de esta noche? En elegante centro nocturno y con una fiesta sui generis, a la que solo asistirán gentes de sólidas finanzas. Imaginaos, el estipendio per cápita, o sea, ese por el cráneo, es de 200 escudos u onzas, vulgo pesos. ¿Tan poquito? ¿Y con qué ojos, divina tuerta? Pasando por alto lo grosero de la expresión, con esto. ¿Cómo conseguiste tanto dinero? No os alarméis que no ha sido trabajando. No, desde luego que no. Trabajar un armijo de arpegio, montijo alarife y del robledal, jamás, no. Que dirían mis ilustres antepasados. ¿Y entonces? Pues me he valido de procedimiento propio de un caballero digno como yo. La esgrima, ya sabes que yo dando sablazos soy un hacha, ¿eh? Quieta, marquesa. Quieta. Ay, no, no, tú. No. César, por Dios. ¿Qué hubo? Dormido otra vez. Tengo que aprovechar los ratos libres, mami. Ustedes, las mujeres, se tardan una eternidad en arreglarse. Y más en estas tinieblas. Desde que nos cortaron la luz. Con la mezquina razón. De la falta de pago. Arreglarse de noche es una tortura. ¿Y Mariana? No sé. Llama a la mensa, que tu padre debe estar congelado. ¿Seguro? ¿Con este frío? Y con el titipuchal de tiempo que lleva esperándonos como un papanatas a la puerta del cabaret. Mamá, por Dios, pero qué lenguaje para un armijo de arpegio. Y vámonos ya, que papá debe estar furioso. Y con razón, andando. Yo os escoltaré, princesas. Anda. Ay. Hola, amiguitas. De mucho baile y todo. Madame Florita. La misma que viste y calza. Y que ahora viene a desvestir y descalzar a estos pimpollos. Jesús, ¿pero qué es esto? ¿No lo ves? Una de esas rápidas diligencias judiciales a las que ya debieras estar acostumbrada. Exacto. Proceda usted, abogado. Mamá, este es un ataque. Con perdón, señora. Traemos mandato judicial para recogerles a ustedes y entregarlos a su legítima propietaria, aquí presente, dos vestidos de noche.
dos pares de zapatos de fantasía y dos tapados de lujo que la misma querellante identificará con su marca. Ya están identificados, son estos. Pero, madame, sorprendernos de esta manera, en la noche y justo cuando vamos a salir. ¡Ah, qué Isabelita! Pues si no lo hago así, no le vuelvo a ver el pelo ni a la mercancía ni al dinero. Exacto. ¡Tú a callar, César! Y usted también, señor. ¡Ay, me pongo mal! Aunque, señorita, sírvanse pasar a desvestirse en privado, madame Florita las acompañará para que ninguna prenda sea sustraída. Y vale más que se decidan a hacerlo en privado, porque si no, me veré obligada a desnudarlas en público. Por acá, madame, por acá. ¿Pero qué pasa, hombre? Todavía sin vestirse y yo esperándoos a la puerta del cabaret en las horas muertas, no cual si fuera vuestro padre, sino cual fuera Mukiran, a decirse rápido. ¡Ja, ja! ¿Pasa algo? Pues ya no, pero ha pasado. ¿Qué cosa? Un ciclón. O sea, se madame Florita con representantes del Poder Judicial. Y se llevaron completitos nuestros equipos de noche. Y uno que otro de día. El apocalipsis. Y todo por la mezquina razón de... ¡De la falta de pago! Voto a Sanes. Me suele tener que perder ocasión tan promisoria como la de esta noche. Figuraos, se trata de un festejo dedicado al rico estado de Jalisco y tengo noticias fidedignas de que asistirá un payito de por allá de Portequila, gañán agreste y campirano, pero joven de buena traza y putrefacto en pesos. Y además de riquísimo, tontísimo y solterísimo. Una verdadera alhaja, ¿no? Pues como no vayamos en bata y pantuflas, no sé cómo. Yo sí, Eureka, ya está. Vámonos al momento a la sastrería teatral de mi buen y económico amigo Tostado. ¿A esta hora? Él viene allí mismo. Os proporcionará dos bellos trajes de china poblana apenas y mancillados por la polilla y que a la media luz del cabaret lucirán preciosos. Eres definitivamente genial. Pero papá, ¿quieres ponernos en ridículo? Eso sería el colmo de lo cursi. Callen el mentecato y las tortuelas. Piensen en que las envanecidas burguesas habrán llegado con ostentosos trajes y abrigos de niño. Pues por eso, papá. Y que el charrito, siéndolo, se fijará enseguida en el contraste de vuestra folclórica indumentaria, se sentirá instintiva y autóctonamente atraído y acabará por morder el anzuelo con alguna de las dos. ¡Me canso y hasta me fatigo! Mira, no eres tan tontito, papá, ¿eh? Callad, desregulados. Fiad en el genio estratégico de vuestro padre. Vestíos de chinas pobladas y poneos muy changas, hijas mías. El número de su mesa, señor. Extraño atuendo, a fe mía. Por aquí, por favor. Servicio a la mesa 7. Sí, señor. Óigame, ¿Ya cambió el whisky de la mesa 30? Ya, señor. Ponga más cuidado. De entrada, se sirve todo legítimo. Lo falsificado es para cuando ya han bebido bastante y no se fijan en lo que se empujan. Está bien, señor. Para mí un scotch con soda y sendas colas, pepsis, hidrales o cualquier otra bebida económica y acuosa para aquí y los demás. Para mí también, papi. Bueno, te permito que pidas lo que quieras en el remoto caso de que tengas con qué sufragar el costo. Las bebidas no van incluidas en el boleto, son cargo aparte. Con permiso de los señores. ¿Y ustedes? ¿Nosotras? Sí, ustedes. ¿Nosotras qué? ¿Qué hacen ustedes aquí? Pues ya lo ves, aquí nomás. Oiga usted. Perdón, pero ¿cómo se han atrevido a sentarse aquí con esa frescura? Pero, ¿y usted cómo osa...? Caballero, soy jefe de personal. Pues retire su desacato y redúzcase a su condición de servilismo. Pues con todo respeto, caballero, pero el reglamento de la casa prohíbe terminantemente que las meseras se sienten a alternar con los parroquianos. ¡Oye, la... ¡Está usted loco! Calma, mujer. Serenidad, hijas mías. ¿Eh? Serenidad. Pero... Por quien soy que este plebeyo ignaro nos va a dar ahora mismo una explicación. Perdón, caballero, pero ¿ha dicho el señor hijas mías? Suyas no, mías. Y entérese de que se encuentra ante la familia más distinguida y conocida. Por su deuda. César. Perdón, señor. Perdón, señora. Señorita, mil perdones. ¿Lo veis? Pero qué lamentable coincidencia. Precisamente esta noche vienen las meseras vestidas de china poblana como las señoritas. Bueno, es decir, como las señoritas, ¿no? Sin esa gracia y sin esa elegancia de las señoritas.
pero también de China. ¿Y qué, acaso las damas no se distinguen con su sola prestancia? Sí, sí, ah, claro, sí, señor. Pues hombre. En fin, caballero, yo no sé qué hacer para presentar mis disculpas. Pues yo sí sé. ¿El qué, señor? Hacer que en desagravio se nos sirva algo por cuenta de la casa. Bravo, papá. Encantado, señor. Así es que seamos generosos y aceptémosle su insistente y espontáneo ofrecimiento. Aceptemos. Aceptamos. Pues nada, ya me dirán los señores que gustan tomar. El champán. ¿Champán? Champán. Bueno, pero... Champán. Pero eso desentonaría en una fiesta tan mexicana. Champán, vieux tricot, de demi-sec et bien frappé. Yo le sugiero al caballero, para estar más en ambiente, un tequilita añejo. Champán. Pero eso es muy caro, señor. ¿No es por cuenta de la casa? Champán. ¿Champán? Bravo otra vez, papi. Bravísimo. Pero, papá, ¿no te das cuenta de esta monstruosidad? ¿Cuál, hija? Pero no ves, no oyes. Las meseras también están vestidas. Lo monstruoso sería que estuvieran encueradas. Están vestidas como nosotras. ¿Como ustedes? ¡Qué ilusión! Están mucho mejor. Por lo menos sus trajes no apestarán tanto como los nuestros. Ay, no exageres, niña. La naftalina no apesta, solo huele. Además, es asaz insecticida y muy higiénica. Ay, papacito, por favor, sácanos de aquí. Oh, huir del campo de batalla y sin combatir sería indecoroso. Bueno, ¿no? Está bien. Pues ya que tú no te quieres ir, nos iremos nosotras. Oh. ¿Verdad, Mariana? Sí, Isabel, vamos, vamos, niña. Alto ahí. Asumo el mando supremo y ordeno. Sentadas. Papá. Sentadas, he dicho. Y lo digo yo también. Yo. No faltaba más. Irnos ahora que nos van a servir el tanguarniz gratis. Victoria, por tus nobles pañales, no seas tan prosaica. Tanguarniz, qué vocablo tan repelente. Hasta que lo agarré, armijo. Hasta que llegó usted, Gutiérrez. ¿De cómo? Pero ahora no me oye usted. Al contrario, lo esperaba. Para pagarme lo mucho que me debe. Más discreción, don Francisco. Pues págeme, don Anastasio. Si pone usted algo de su parte. Pondré el recibo. Y un pequeño favor, vulgobalona. Más dinero. No se asuste. Entonces, solo se trata de que nos presente usted a un provinciano conocido suyo. ¿A cuál de todos? Espere usted. El acaudalado agrícola se llama José Manuel de Pila y Campo de Vulgar patronímico. Para que le atice uno de sus feroces abrazos. No, señor, no. Para que mis hijas tengan el honor de conocerlo y para que José Manuel las conozca a ellas. Ajá. ¿Con qué esas tenemos? Pues mire, no está mal pensado. Dista de estarlo, don Francisco. Dista de estarlo. Bueno, pero si ese charro tiene la desgracia de caer en el 4, en cuantito que alguna de las dos lo lacen, usted me pagará. Peso sobre peso, don Francisco. ¡Ay, papá! ¡Don Francisco! ¡Qué vulgaridad! Mira, no les haga caso, don Pancho. Están haciendo puro teatro. Que me perdonen de todos modos, pero en negocios es mejor hablar que... Bueno, dejámonos de ociosos escarceos y sobre el cadáver las ofrendas florales. Vaya usted por su agravista. No ha venido. No me diga. Pero vendrá. Aunque aquí no lo conoce casi nadie, es la figura principal de la fiesta. Imagínese, va a pagar todos los gastos. Y ya no irán a parar los cuantiosos productos de la venta de boletos y licores. Directamente y sin merma alguna, a un hospicio de huerfanitos campesinos que el propio José Manuel acaba de fundar en Guadalajara. ¡Qué payo! ¡Qué despilfarrador! ¡Qué generoso! ¡Qué derrochador! Es un manirroto. Si sigue así, acabará por arruinarnos. ¿Nos? Nos adelante tanto. Es un decir, don Francisco. ¿Y dónde está? Por ahí. Hoy es la fecha de la Virgen patrona de su pueblo y desde muy temprano anda celebrándolo muy a la tapatía. ¿A la tapatía? Sí, de mucho mariachi y harto tequila. Simpático. Pero vendrá. Sí, vendrá borracho. Y en semejante estado no nos lo presente usted. Claro que no. Miren, pollitas, lo que se llama borracho no vendrá. Como buen jalisciense sabe beber y contenerse a tiempo. Pero algunas copitas sí traerá y no van a estorbarnos. Adhiérome a esa opinión y la rubrico. Medio dormidos es más fácil pescarlos. ¡Ándele! Atención, señoras y señores. Ahora llega la gran sorpresa de la noche. Con ustedes, el artista favorito de México. Muchísimas gracias. Distinguido auditorio, con verdadero placer he aceptado el venir a ofrecerles algo esta noche por dos razones igualmente poderosas. La primera, por tratarse de muy nobles propósitos de caridad cristiana. Y la segunda, por pedírmelo quien me lo pidió, el generoso organizador de esta fiesta. Un hombre que para mí, más que amigo, es un verdadero hermano. José Manuel Campos. Voy a ofrecerles la bella canción de José Sabre Marroquín, Nocturnal.
se arrulla en el mar. Brazos extienden hambrientos en busca de ti. En la noche un perfume de flores se evoca, tu aliento embriagante y el dulce beso. José Manuel. Qué aplausotes, manito. ¿Por qué somos tan populares, pues? Nosotros, pues si nos están callando, ¿no oyes? No, muy claro. ¿Son cohetes? Que aplauden también, pero a otro. ¿A quién, tú? ¿No ves? No, muy claro. Pues si es Pedro. ¿Pedro? ¡Ay, hombre, lentito! ¡Pedro! ¿A dónde va? Espérame, Pedro. ¿Qué hubo, José Manuel, hombre? ¡Qué gustote, hermano! Jesús, qué cueste, qué pesado y qué antipático. ¿Verdad que sí? Tú no sufras, hermanita, y déjamelo a mí. Seré yo la que se sacrifique por la familia. Pero cuéntame, ¿qué andas haciendo por aquí? ¡Qué milagrote! ¿Cómo que qué milagrote? Pues, ¿no fuiste tú el que me invitó? ¿Y yo? ¿Ya no te acuerdas? No, muy claro. Ah, sí, creo que sí. Pero tú ya te me ibas. ¿A poco te sentiste por lo tarde que llego? No, hombre. Yo nunca podré sentirme contigo. Me tienes comprado desde lo que hiciste por mí. Yo, pues, ¿qué hice, pues? Pues casi nada, sacarme de entre las llamas de mi avión la última vez que me caí en tu rancho. Ay, ¿eso qué tiene, hombre? Ya ni quien se acuerde, hombre. Yo sí me acuerdo. Mejor acuérdate de aquella prieta tan rechula que te curó los chichoncitos más que con medicinas a puros cariñitos. Mira, ¿qué te parece si hablamos mejor de otra cosa? Pues a ti bien que te gustaba, mano, y bien que le bailaba la manzanilla. Por favor, hombre. ¿Qué se me hace que te gustó más la güera aquella tan entrona? ¡Ya cállate, hombre! La que te agarró contra aquel rincón. ¡José Manuel! Y te plantó chico besote. Pues, ¿qué fue eso como risas, mano? Pues eso, risas. De esas cosas no se habla en público, mi hermano. No, la mueles. ¿Nos estaba oyendo alguien? No, ¿qué va? Nadie. Qué bueno tú. ¿Qué pasó contigo, pues? ¿Vas a seguirle? No, que venías a cantar o lo soñé. No, no lo soñaste. Venía a cantar, vine y ya canté. ¿Ya? Pues ya. No la raspes. Pues lo siento mucho, pero sí la raspo. Y ahora en castigo la vas a raspar tú. Por haber venido tan alegre, tan boquiflojo, sí. Tienes que echarte una canción. ¿En castigo? Sí.
¡Újule! Pero si hacen mi mero mole y me canso ganso. Este es el gran amigo del cual les hablaba hace un momento. No dudarán ustedes que es un verdadero hermano para mí. Ya ven lo que le aguanto. Pues van a oírlo cantar y van a ver cómo su canción les parecerá la voz misma de Jalisco. Ándale, pero estás cohete, Pedro. ¿Quién, yo? Pues, ¿con quién hablas, pues? Pues ahorita vas a ver, pues. La luz general, por favor. Chispeados, qué gentil de gente, tú. Órale, suéltame, que me han agarrado oscuras y a traición. Tú no te vas a encantar. Ni loco que estuviera. No se me raje, ¿quién es usted de Jalisco? Sí, pues, un pero. Ah, se raja. No, yo nunca me rajo. Pues ya habías dicho que ibas a cantar, ahora cantas. A ver, ese Marías y Vargas. A ver, muchachos, a darle las canciones que habíamos quedado. Buena suerte. No me dejes solo, manito. Ah, pero cómo no. Viene. ¿Qué tipo? Absurdo. Repi simpático. Simpatiquísimo, ¿verdad? ¡Yuchísimo! Victoria. Soy ranchero, nací por los campos, donde a diario se juega la vida. Vino alegre, tresones y cantos de mi vieja guitarra querida. Yo no tengo más que una baraja pa' jugar sin temor a mi suerte. Es mi sangre que nunca se raja, aunque en ello me vaya la muerte. Yo soy el ranchero que buscando va canciones y amores que el campo le da. Canciones bonitas que huelen a flor y aquellos ojitos que son de mi amor. Pues mira, canta bonito, ¿verdad? ¿Alguna gracia había de tener? Y esa no es la mejor, tiene otras más significativas. Sé querer como quieren los buenos, sin ponerle medida al cariño. Son mi gusto los ojos morenos y gastar mi dinero en amigos. Mi caballo se ha hecho famoso y le han puesto por nombre el bonito. Yo nomás al mirarlo retoso cuando voy a buscar mi amorcito. Yo soy el ranchero que buscando va canciones y amores que el campo le da. Canciones bonitas que huelen a flor y aquellos ojitos que son de mi amor. Lupe, que esto ya se pasó de tueste. Te lo dije, ¿qué andamos haciendo en Tecatrines más que el meretito ridículo? Vámonos, muchachos. Señor Campos. ¡Qué óvole, don Pancho! Usted no puede irse así. No, pues, ¿cómo por eso? Antes tengo que presentarlo con unos buenos amigos. No, ni le haga. Mire, estoy cansadísimo y retengentado. Y me siento muy raro entre tantos curros. No me haga quedar mal. Ya me comprometí. Y verá qué par de muchachonas tan lindas. ¡Muchachonas! Sí, señor. ¡Ójule! Ya te dieron en el mero lado flaco. Pues sí, pero mejor... Pues no. No se arrepentirá. Una de ellas es esa preciosidad que usted se quedó mirando cuando acabó la canción. Y es la que más interés tiene en conocerlo. ¿A poco? Vamos, pues. Ándele, pues. José Manuel. ¿Qué hubo? Quiero hablar una cosa contigo, con permiso del señor. Usted lo tiene. ¿Y ahora qué traes tú? Ten mucho cuidado, José Manuel. ¿Con qué? Esas catrinas de la capital son ancina de truchas y nosotros los payos ancina de tarugos. Lupe, acuérdate que nomás eres mi caporal y no me faltes al respeto. ¿Y eso por qué lo dices? Por eso de tarugos. Eso lo dije nomás por mí. Ah, vaya.
Pero tú, cuídate por las dudas. Este don Pancho es un tercero de primera. Ya viene con la víctima. Atención, tropas en línea desplegada. Y recordad la estrategia Armijo. Iniciará el ataque frontal a aquellas de vosotras que primero logre atraer la atención del rústico enemigo. Yo, naturalmente. ¿Sí? ¿Quién sabe? Eso ya se verá. Y si fracasa, por ejemplo, la Brigada Isabel, movimiento envolvente de la Brigada Mariana por la retaguardia y sin dar un momento de respiro al enemigo. Mi querido don Anastasio, ¿eh? Quiero tener el gusto de presentarle a un buen amigo mío. Aún será mayor el mío, don Francisco. Soy su rendido servidor. Anastasio Adolfo Armijo de Arpegio, Montijo, Alarife y del Robledal. Tejada de Teja, Cornejo de Trejo, de Hermejo, Camejo y del Cigarral. ¿Usted y quién es más? Tan solo yo, amigo mío. Y eso que solo he mencionado la mitad de mis nombres y títulos de nobleza. No me lo diga, pues, la mitad nomás. Sí, pero usted puede tratarme con entera confianza, ¿eh? Hombre, muchas gracias. A pesar de mi alcurnia, soy muy campechano y muy democrático. ¿Cuál es su gracia? Pues yo sí se la daré completa para servir a Dios y a todos los presentes. José Manuel Campo de Tin Marín de Do Pingüey Cucaramácara, títere juez. Muy bien, muy bien. Ándale, progenitor, salióte la baritona respondona, ¿eh? ¿Cómo dijo, joven? No, no le haga caso al mancebo, ¿no? Y muy bien, José Manuel, muy bien. Ha estado usted muy bien. Con esa ingeniosa broma ha roto usted el hielo y ya podemos sentirnos en intimidad. Sí, mi cuate, ¿vos qué espera para presentarme a la chamaca? Oh, ¿no? Bueno, y a toda la familia, pues. Encantado, Pepe Manuel. Pues ándele, don Tacho Adolfo. ¿Lo qué? Don Tacho. Ah, don Tacho. Simpático. Encantadísimo, Pepe Manolo. Esta dama es mi esposa, Victoria. Es para mí un grandísimo gusto. Y para mí también. Y el joven es mi primogénito. Chispeados, qué nombre tan raro. ¿Cuál? Él es su primo, yo me lo cambiaba. Dijo génito. Es de José Manuel. Primogénito significa el hijo mayor de la familia. Se llama César. Ah, vaya. ¿Qué huele? Pues yo aquí nomás, pues. O yo también aquí nomás, pues. Estas frescas flores. Bastante frescas. Y muy lindas flores. Gracias. Son mis hijas. Pues ahora sí que yo soy el encantado y que tengo el gran gusto, de verdad. Con permiso, don Tacho. Es sencillo. Ni se imagina usted, señorita, todo, pero todo lo que me agrada conocerla. A mí también conocerla a usted. Muchas gracias. Las que a usted le adornan. Y a usted también, por supuesto. Gracias. Definida la situación, al ataque frontal la primera brigada. ¿Cómo dice? No le haga caso. Si usted me lo pide, a nada que me pida puedo negarme ya. Pero es que nada de indecisiones, ataque frontal. ¿Pues de qué está hablando este génito, pues? No se fije. Pues claro, ¿en qué puedo fijarme estando usted presente? Por lo menos un poquito en que también están presentes mis papás. ¿Verdad? Dispénseme. Un danzón. A esa ancheta sí sé cómo se le hace. ¿Y hacemos, señorita? ¿Y hacemos qué? Bailamos. Digo, con el permiso de sus papás. Por supuesto, Pepe Manolo. No faltaba más. ¿Qué iba a faltar? Gracias, bailamos, pues. Pues francamente, sin ánimo de desairarlo. Estás muy cansada, ¿verdad, hermanita? Pero no te apenes. Yo bailaré con don José Manuel. Movimiento envolvente por la retaguardia. Mira, muchas gracias, Marianita. Eres muy amable. Pero no estoy cansada y bailaré. Áscale, véngase conmigo, pues. Ándele, pues. Ya volvemos, don Tachito. Es usted muy dueño, amigo mío. No te desavalorines, Marianita, que apenas has perdido el primer round. ¡No seas idiota! Serenidad, hija mía, serenidad, que ya engarzaremos algo mejor para ti. ¿Engarzaremos? ¡Ja! Elegante modo el de papá de decir ensartaremos. Ah, pero qué rezo al bailar con una chamaca tan linda. Es usted muy amable. Cuando trae unas copas encima. Unas copas benditas, porque sin ellas creo que nunca me hubiera atrevido a hablarle. ¿Y por qué no? Porque sabe usted, es que soy muy tímido. Sí, se le nota. ¿Verdad? Es que solo soy un payo. Pues para que vea, lo de payo sí que no se le nota. ¿En serio que no? No, que va. ¿No? Pero nada. Payo tarugo. Bonita fiesta, ¿no? Algo vulgar. Pues a mí me parece preciosa, aunque no tanto como ese par de ojotes tan lindos con los que usted me está emborrachando. ¿No lo emborracharán más bien las copas? Oh, no hay licor que embriague tanto ni tan adentro. Y las copas ya se me bajaron por completo. Sí, pues no lo parece. ¿Y por qué me lo dice? A juzgar por el olor. ¿Ya lo notó usted también? Naturalmente. ¿Y a qué se le hace que huele tan refuerte? ¿Cómo que a qué? ¿Pues a tequila? Pues no, apesta y mucho. Pero otra cosa. ¿Sí? Sí, ya sé, a crinolina. ¿A qué? A crinolina, esas bolitas blancas que se ponen entre la ropa para guardarla. Ay,
es Homero. Ay, Dios. ¿Pero qué le pasa? Nada, es que, ¿sabe? No puedo seguir bailando con usted. ¿Por qué? Porque, ay, estoy muy sofocada y... ¿Será por el olor a neftalina? Naturalmente. Pues mire, ahí hay una como terraza. ¿No quiere salir a tomar el aire, pues? Ay, sí, por favor. Vamos. No se me acerque, por favor. ¿Será por el olor a tequila? No, por el otro. Pues si el otro no lo traigo yo, pues. Ya lo sé. Dispénseme. Y siquiera ya se siente mejor. Sí, muchas gracias, José Manuel. ¡Chispa! Yo me llamo tan lindo. Pues no dijo usted que... Sí dije, pero no tan lindo. Mi nombre solo puede sonar así entre sus labios y con su voz. Ah. Y a propósito, todavía no es el suyo. Es verdad. ¿No va a decírmelo? ¿Y por qué no? Pues dígalo. Isabel. ¿Isabel? Sí, Isabel, ¿qué tiene? ¿Qué es el nombre más precioso que puede llevar una mujer? Hay nombres mucho más bonitos. Para mí no. Afigúrese todo lo que me gustará, que Isabel he puesto a mi yegua favorita, la alazana. Vaya, hombre, muchas gracias por la comparación. Mal me las daría si usted conociera mi potranca. Es el animal de más chula estampa en todo el Bajío. Menos mal. Y para que acabe de darse cuenta de todo lo que me cuadra su nombre, nomás sepa cuál es mi canción favorita. Ya le digo, ¿verdad? Ni me lo imagino. Pues, ¿cuál ha de ser, hombre? La canción de las Isabeles, pues. Ni la conozco. Pues si la conoce todo el mundo. Pues ya ve que no. Su rancho no es todo el mundo, José Manuel. Ah, qué caray. Lástima que no puedo cantársela. ¿Y por qué no? Porque es una canción que tiene brujería. ¿Brujería muy peligrosa? Ahí dirá usted. La muchacha que lo oye por primera vez se enamora para siempre del hombre que se la canta. ¿Ah, sí? De modo que si usted me la cantara ahora... Pues, ¿para qué le digo? Se volvería usted loquita por mí, pues. ¡Ah, qué caray! Me gustaría verlo. Mejor no le haga... ¡Cántemela! ¿No le da miedo? ¿De qué? ¿De enamorarme de usted? Ay, hombre, no sea tonto ni presumido. ¡Cántela, ándele! ¿A poco no se atreve? ¿Yo? Me canso. Pero que conste, allá usted. ¡Qué escándalo! No sé cuánto tiempo llevan solos en la terraza. ¿Vas a permitir esto, papá? ¿Qué, hija mía? ¿Cómo que? Nada menos que Isabel deje a Mariana con tres pares de apéndices nasales. ¡Estúpido! Calma, calma. Haya paz entre mis herederos. Eso no tiene nada de inconveniente, Mariana. ¡Ah, no! ¿No? Un ratito prudencial en la penumbra cómplice. Más si se prolongase, yo sé lo que un padre tiene que hacer en estos casos. La vista gorda, ¿no? Sí, pero no tanto que llegue a obesa. Yo intervendré si es necesario. ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿No lo has visto? Mandó por los mariachis y ahora el trovador cantará para la princesa sola. Del corazón de una palma nacieron las Isabeles. Delgaditas de cintura y del corazón alegre. Al pasar un arroyuelo a la sombra de un laurel, juntaba cabellos de oro donde se peinó Isabel. Ven, querida, ven, abrazarás a mi corazón. Y por mucho que tú me digas, no es ninguna satisfacción. Esto marcha victoria, esto marcha sobre ruedas. Qué bonitos labios tienes, labios color de manzana. Si tú me correspondieras, yo te probaría mañana. Qué bonitos dientes tienes, dientes color de marfil. Contigo, primero por lo incivil.
es la canción de la Isabel. Es tan linda como una rosa y es tan bella como un clavel. Adelante. ¿Todavía no te acuestas? En eso estoy. ¿Qué? ¿Te quitó el sueño el charrito? A mí no. ¿Y a ti? No me hagas reír. Como tú tampoco te has acostado. No quería hacerlo sin felicitarte. Hija, qué manera de impresionarlo. Bastante. Nunca creí tener tan buena mano para potros indómitos. Indómitos, léperos y borrachos. Pero de todos modos es una conquista. Te felicito. Mariana. ¿Qué? ¿Que no me guardes rencor? ¿Yo? Al contrario, Isabel, muy al contrario. Te agradezco en el alma que me hayas quitado esa carga de encima. Y además te compadezco. Gracias. Y no malgastes tu buen corazón, que la cosa tampoco es como para compadecerme. ¿Eso crees? Bueno, allá tú. Claro que José Manuel no es un dechado de distinción y de finura, pero... Vista, como diría papá. Vista y bastante. Pero no te creas, tiene también sus buenas cualidades y... Sí, varias. Y muy importante. ¿Verdad que sí? Sí. Dos o tres ranchos, varias casas, muchos terrenos y harta lana en el banco. Que no son para despreciarse. Pero yo no me refería a eso, sino a que es muy sincero. Como borracho. Y muy espontáneo. Como salvaje. Está simpático. Sí, como rico. Oh. Uy. ¿Qué te pasa? Nada. Que según veo, ese bruto te ha gustado de veras. ¿A mí? Sí. Ay, tú ni tanto. Pues mucho cuidado, chiquita. Porque del plato a la boca, ya sabes. Mira, mejor espérate que se le bajen las copas. No vaya a ser que mañana en sus cinco ni se acuerde de lo que pasó esta noche. Me voy. Hasta mañana. Hasta mañana. Y muchas gracias por todo. Felicitaciones, consejo y compasión. De nada, hija, de nada. Estoy archirrendido y cuasi derrengado. ¡Ay, yo también! La jornada ha sido asaz prometedora, pero con exceso de bullicio, tensión nerviosa y sobre todo de mariachis. ¡Ay, mira el cielo que estoy aturdido de sones y de cancioncillas vernáculas! Sí, pues vete acostumbrando, porque si logramos pescar a ese charrito... Que captúralo, Isabel, dirás. Bueno, pues sí, captúralo. Vas a tener que tragarte los mariachis a todas horas. Burdo es tu léxico, pero atinada y pavorosa tu advertencia. Por lo pronto, y mientras podamos, refocilémonos en este grato silencio, en la total ausencia de ese molesto y autóctono mariacheo. Ay, ¡qué descanso! ¡Qué felicidad! Vive Dios. Pero, ¿qué es esto? ¿Delirio o pesadilla? No es más que un mariachi, ¿no lo oyes? Pero aquí también. Bonito es estar enamorado, apasionado y cautivo de un amor. Tener el alma borracha de suspiros y de delirios también el corazón. Ay, qué bonito es estar correspondido y ser querido. Y miedo a una traición, vivir la vida cantándole a un cariño y como un niño soñar una ilusión. Para quererte, no más para quererte, yo vine al mundo buscando tu querer. No
me desprecies, amor, no me desprecies, porque me muero. Si me haces padecer. Te quiero, mi amor sincero jamás te engañará. Con mis canciones mi corazón te entrego y te prometo que no te olvidaré. Yo ya no puedo vivir sin que me quieras, y es tan de veras lo que te adoro a ti. Que tus ojitos ya miro donde quiera y cada día me siento más feliz. Para quererte, no más para quererte, yo vine al mundo buscando tu querer. No me desprecies, amor, no me desprecies, porque me muero. Bueno, la dama ya se dio por aludida. Yo creo que no tardará en asomarse. Espero, mi hermano, que ya cumplí, ¿no? ¿Y en qué forma? Esto no lo olvidaré en mi vida, Pedrito. Entonces, ¿qué? ¿Ya me puedo ir a dormir? Ándele, pues, que ya sale. Bueno, hasta mañana, tipo feroz. Vámonos, muchachos. ¿O quieres que se queden? No, ya es suficiente. ¿Y vole, José Manuel? ¿Qué haciendo por aquí, pues? Pues ya lo veis, Adelita. Aquí nomás trayéndole un gallito. Payotarú. Es usted muy amable. Pero por Dios, José Manuel, ¿no se ha cansado? ¿Por qué no vino mejor mañana? Porque mañana no podría yo. Mañana regreso para el rancho. ¿Cómo? ¿Pero de veras se va mañana? Bueno, me iba, pero creo que ya siempre no me voy. Todo depende de lo que me diga su señor padre. ¿Cree usted que podría verlo mañana? ¿A mi papá? ¿Y para qué quiere verlo? Pues, mire, mejor será que hable claro. Quiero pedir su mano, pues. Pero, José Manuel, si todavía no me ha dicho ni siquiera me ha dicho si me quiere. No se lo he dicho, y el chico besota que le di. Ay, por Dios, cállese, hombre. Y luego lo que dice la canción que acabo de cantarle. Las canciones dicen tantas mentiras. Pero yo no. Y si no le he dicho que la quiero, ahorita mismo se lo digo. No solo la quiero, la adoro. Estoy loco por usted, me muero por usted. Que lo van a oír en toda la calle. Pues más, que me oigan en el mundo entero. ¿Qué hubo, pues? ¿Vengo mañana a hablar con su papá? Pues... ¿Vengo mañana? Ah, qué caray. Pero qué tarugo. Buenas noches, José Manuel. ¿Decía usted que quería hablar conmigo? Chispas, don Tacho. ¿Qué tal, don Tachito? ¿Qué haciendo por aquí? ¡Qué milagrote! ¿Milagro? Pero si vivo aquí, Pepe Manolo, en mi casa. Sí, claro. Pues no sé en qué estaba pensando, pues. Pues dispénseme si lo he escuchado, pero tiene usted tan buena voz que... Y si quiere usted decirme algo, pues como en su tierra, para luego es tarde. Ahora bajo a abrirle. No, no se moleste, por favor. No, si no es molestia, es urgencia. Es placer. Ahora voy. No, si no he venido a molestar, don Tachito. Ni tantito, ¿verdad, tú? Ni tantito. No, nada de eso. Prefiero decírselo desde aquí, al cabo que es poco. Y lo que se haya de pelar, pues que se vaya remojando, pues. ¿Quiere usted darle permiso a Isabel de que se case conmigo? Oh, Jesús. Pero esto es un escopetazo, Pepe Manolo. Seguro que sí, José Manuel. Cásense cuando quieran, mamá. Cuando quieran. ¿Verdad que sea en la estación? Un momento. ¿Cómo? ¿Pero usted no quiere? No, es que primero hay que preguntarle a Isabel lo que piensa. ¿Qué dices tu hija? Yo, pues... Vuelca tu corazón, mijita, vuélcalo. Es que yo... Bueno,
Pues lo que tú quieras, papá. Pobrecito. Que sea lo que Dios quiera. Ándale, por atascado, ya te agarraron. Tan decidida te veo, hija mía, que no podría negarme ni por el dolor de perderte. Casaos, hijos míos. Casaos en buena hora y con la bendición de vuestros padres. ¡Ay, papá! ¡Ay, se me hizo una matita! ¡Se me hizo una matita! Peje la remanga. Consumatum est. Irrete consumatum, Anastasio. Por si le interesa, don Anastasio, ayer recibimos novedosos diseños en casimires ingleses de lo más fino. ¿Cómo no va a interesarme? Puede ir confeccionándome otra docenita para mi guardarropa. Encantado, señor. ¿El vermut, señor? ¿Bien frappé? Sí, señor. Escancia. ¿La correspondencia, señor? ¿En dónde ha servido hasta hoy que desconoce las costumbres de los caballeros? ¿Yo, señor? Tú, palurdo. Lleva la correspondencia a mi despacho. A mayor abundamiento. Esta mañana noté que mi baño lo preparaste muy mal. No lo preparaste correctamente. Yo seguí sus instrucciones, señor. Tal vez las haya seguido, pero listas de haberlas alcanzado. El agua debe de estar exactamente a 38 grados centígrados. Y hoy lo has puesto a 40 y de 40 para arriba... No te mojes la barriga, bien dicho, papá. Tú duerme la mona y calla. Decía que de 40 grados para arriba el agua ya quema. También te tengo dicho que mi baño debe de estar aromatizado, suavizado y tamizado con medio litro de agua de colonia francesa y un cuarto de frasco de amoníaco inglés. Pero como ya no había, creí que era lo mismo ponerle sales de las que usa la señora. ¿Sales, eh? Bueno, pues si vuelves a ponerme sales, sales de esta casa para siempre. Está bien, señor. Más verbo. Sí, señor. Con perdón, señor, que acaban de traer el Cadillac encargado por el señor César. ¿Y el mío? Todavía no, señor. Vas a ver, papá, es un azul celeste que tira de espalda. Dile a ese moroso agente que si en una hora no me trae el carro, cancelo el pedido. Sí, señor. Perfecto. Me quedo con ese también. ¿Cuántos llevamos? 4, señora. Mamá, mira, date un quemón. ¿Qué te parece esto que me acaba de llegar? Precioso, hija, precioso. ¿Y qué te parecen mis quemones? Ay, qué monos, mamá, qué monos. Perdón, don José, le hablan por teléfono. Larga distancia. ¿Larga distancia? Presta y pélate. Sí, don José. Bueno, sí, José Manuel Campos en persona, comunique. Bueno, Lupe, pues qué obole, mano, ¿por qué te tardas tanto en hablarme? Qué molestarme ni qué el sereno, hombre. No te imaginas el gusto que me da. ¿Cómo van las cosas por allá? Pues, no te hablo tan seguido porque tú sabes que tengo que venir hasta el pueblo para eso. Las cosas ahí van, no tan bien como si estuvieras tú por aquí. Ah, ya pronto, ya pronto. Siempre me dices lo mismo, pues. Pues tú ya sabes que si por mi gusto fuera, yo ya estaría ya desde cuándo. Pero le prometí a mi mujer pasar la luna de miel aquí en México. ¿Que cuánto va a durar? Ay, mano, se me hace que toda la vida. No te asustes. Ya sé que hago falta por allá, pues. Y ya estoy convenciendo a mi mujer, aunque está muy dura para eso. Hombre, la mujer debe de seguir al marido por donde quiera que él va. Fájese los pantalones, pues. ¡No necesito! Yo siempre los traigo bien fajados, pues. Y tú no debes de meterte lo que no. Hay cosas en las que un simple caporal... Sí, ya sé. No debe de meterse. Está bien, mano. Pero tienes que venir a poner muchas cosas en orden por aquí. Sí, ya lo sé. No, yo te aseguro que pronto me verás por allá, pues. ¿Seguro? Sí. Pues hasta luego. Payo tarugo. Bueno, sí, José Manuel Campos. Perdone que lo molestemos, señor Campos. El Banco Nacional, y con referencia a la estimable cuenta suya y de su señora esposa, ¿sabe usted, nos acaba de llegar un cheque de la señora por 15,000 pesos? ¿Y a mí qué? Páguelo y ya. ¿Cómo? ¿Pero cómo no va a haber fondos suficientes si el día primero deposité hartos pesos y apenas sí he sacado? Usted no, es verdad, pero sí su señora esposa. ¿Cómo no, sí, señor? El cheque le será pagado inmediatamente. Solo queríamos avisarle que quedará en descubierto la pequeña suma de 3,900 pesos. Gracias, pues. Luego le mando más centavos para la cuenta.
verdadero sueño. ¿Verdad? Sí, me lo pone usted en la cuenta de las otras cosas. José Manuel. Isabel iba a buscarte. Mira, José Manuel, mira lo que he soñado toda mi vida. ¿Es bueno? Bueno, pero no lo ves, son brillantes. ¿De Adebis? Ay, naturalmente. Chispeados, eso debe de costar un titipuchal. ¿Qué importa? Pues, ¿cómo importar? Debe importar un ojo de la cara. Ay, para ti como si no valiera nada. Sí, pues, pero... ¿Qué te pasa? Tengo que hablar contigo, ¿ya no necesitas al señor? No, ya no. Bueno, entonces ya sabe, ¿verdad? Sí, señora. ¿No se le ofrece alguna otra cosa? Ándele, pues, un pelce de una vez. Sí, sí, señor. José Manuel, pero qué modales son esos. Ya me conoces. Sí, de un poquito rudo, pero no de grosero. ¿Qué te pasa? Tengo que decirte algo. Acaban de hablarme del banco. ¿Sí? Pues, nomás que ya volviste a acabarte el dinero. ¿Nada más? ¿Cómo no más? Ay, ya me habías asustado. Es que has hecho cheques por más de lo que deposité el día primero. Bueno, ¿y qué? Van a depositar más y se acabó. ¿A mí qué me cuentas? Ay, ¿verdad que este brazalete es precioso? Contéstame, hombre. ¿Verdad que es divino? ¿Ya lo pagaste? No, vendrá junto con la cuenta de los pendientes de esmeraldas. Ah, sí, nomás. Nomás. Ah, no, y un collarcito que hace juego con los pendientes. Pues lo siento en el alma, pero tienes que devolver los pendientes, esa ancheta y el collarcito. ¿Cómo? Que tienes que devolverlos. Pero no te entiendo. Perdóname, Isabel. Me duele en el alma causarte este disgusto, pero... ¿Pero qué estás diciendo? Al fin que nomás se trata de un capricho. Pero tu obligación es satisfacer todos mis caprichos. Pero es que en esta casa todos tienen caprichos de altivos, zafados y ruinosos. José Manuel, ¿pero cómo te atreves? Tengo que decírtelo, pues. En esta casa se bota el dinero a lo loco. Demasiados coches, demasiada ropa, demasiados perfumes y licores. ¡Puras cosas inútiles! ¿Cosas inútiles? Sí. Es natural que eso te parezca. Son necesidades que tú no puedes comprender. ¿Quiere decir que soy un pelado sin educación, pues? Quiero decir que hasta ahora te muestras realmente como lo que eres. Un tacaño que estima demasiado el dinero. Solo eso me faltaba. Soy un tacaño y dejo que ustedes en unos cuantos meses me dejen sin un fierro. ¿Sin un fierro? Pero entonces... ¿Entonces qué? Entonces tú, José Manuel. ¿Yo qué? Tú no eres todo lo rico que yo... Isabel, ¿qué vas a decirme? ¿Qué horrible reproche vas a decirme? No, ninguno. Solamente que yo no me imaginaba que no pudiera sostener. Tampoco estoy tan de al tiro amolado, no lo estés creyendo. Pero por las tierras y los negocios no dan el dinero tan a prisa como se lo bota tu familia. Y francamente que me han metido en un hoyito regular. Vaya con la sorpresa. Y ahora para que saquemos el buey de la barranca, pues va a ser necesario. ¿Qué? Lo que tanto te he estado dice y dice, es urgente que vuelva yo a encargarme de mi rancho y de todos mis asuntos de por allá. ¿Entonces te vas? Me voy. ¡Nos vamos! ¡Tú y yo! ¡Ah, no, yo no! ¿Cómo que no? Tu deber es acompañarme donde quiera que tenga yo que ir. Yo encerrarme en un desierto, tratar con brutos peores que tú, sin ir a cine, sin televisión, sin jugar a la canasta y sin amistades de mi clase. No, José Manuel, entiéndelo bien. No, yo no me casé para eso. Muy bien dicho. Así habla un armijo de arpegio. Y una hija nuestra. ¡Ah! Estaban los príncipes pelando oreja como siempre. Tus gritos destemplados se oyen en el zócalo. Como que vocifera como un pelado. ¡Pues como lo que soy! ¡Claro! Pero eso sí, pelado y todo, pero a mí no me falta la vergüenza como algunos que conocí y que sigo conociendo. A mis padres no les hables así. Ni Ancina, ni de ningún modo. Mi cuento no es con ellos, sino contigo. Tampoco. Se guardará usted muy mucho, señor mío, de permitirse vilipendios e invectivas con una hija mía. ¿Qué cosa? Necesita usted hacer muchos méritos para que su plebeyez campirana merezca el parentesco de nuestra noble estirpe. No me lo diga. Sí, se lo digo. Y bastante honor se le ha concedido permitiéndole ser un simple perro faldero de un armijo de arpegio. Montijo, alarife y alicantes pintos. Y basta ya decir tarugadas. Y tú, Isabel, quédate con los tuyos, que yo ya me cansé de que me exploten. ¡Adiós! José Manuel. ¿Qué hubo? ¿Te vas así? ¿Pero eres capaz de abandonarme sin dinero? Isabel, ¿es el dinero lo único que te interesa de mí? No, claro que no, pero el caso es que me abandonas así. Al contrario, te dije y te digo, ven conmigo. Y yo te repito que no, no voy a sepultarme en un rancho ni a dejar a mi familia. Apruebo tu conducta. Pues yo me casé contigo, chiquita, pero no con tu familia. Por última vez, ven conmigo. No, por última vez. Y después de lo que acabo de oír, menos que nunca. Pues al pelo, hasta aquí llegó mi amor y hasta aquí aguantó el payo. ¡Se va! ¡Pero es increíble! ¡Se va! Se va, pero retorna, no te quepa duda. Así se toma un potro salvaje, hija mía. Regresará, volverá como perro apaleado a pedirte humildemente perdón, con flores, con mariachis y con nuevos fondos en el banco. ¡Ya está aquí! Y con mariachis, como te lo anunció este profundo conocedor de la naturaleza humana.
Ahora disponte a dictarle duras condiciones para aceptarle su rendición. Claro, ¿eh? Está. Y no te asomes a la ventana, ni le abras esa puerta en toda la noche. Desde luego. Y mañana exigiránle la inmediata y total venta de sus propiedades foráneas y la rápida concentración de los productos respectivos a tu libre disposición y en tu cuenta corriente. Naturalmente. ¿Ustedes creen que yo me chupo el dedo? Serían las 2, serían las 3, serían las 3, serían las 4, 5, 6 de la mañana. Cuando estaba con mi güera platicando en su ventana, las muchachas de hoy en día no saben comer tortilla. En cuantito que se casan quieren pan con mantequilla. Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di. Hoy no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy. Búscate otro que te tenga, te mantenga y te dé. Yo no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy. Serían las 2, serían las 2, serían las 3, serían las 3, serían las 4, 5, 6 de la mañana. Cuando estaba con mi güera platicando en su ventana, quizá de su papá de adentro tirándome de balazo. Y a la vuelta de su casa nos dimos de catorrazo. Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di. Hoy no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy. Búscate otro que te tenga, te mantenga y te dé. Yo no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy. Bueno, ¿pero qué es lo que ha cantado ese hombre? Estará de buena si comienza con una broma. ¿Broma? ¿Broma semejantes insultos? Vale. Papá, ¿pero qué, no has oído eso? Hijita, las cosas se toman como de quien viene. ¿Oyeron? Graciosas coplillas, ¿verdad? ¿Cómo que graciosas? Calma, calma. Bueno, ¿qué pasotes? No hay en esta casa un hombre, o siquiera un medio hombre, que salga a decirme qué le pareció lo que canté. Demonio, retador viene el mancebo. Y borracho. ¿Qué hago, pues? ¿Salen o no salen? César, ¿pero qué esperas para salir a castigar a ese insolente? ¿Yo? Mi sabio padre y mi tío Juan el argentino me enseñaron a rehuir sistemáticamente los pleitos callejeros. No por miedo, Isabelita, como tú comprenderás, sino por principio. Y por precaución. Naturalmente. Bueno, pues ya que aquí no hay hombres de veras, iré yo. Quieta. Pero papá... No le piques más la cresta, que ese es capaz de atreverse a entrar y buscarnos. Y estos charritos con pistola y tres copas son peligrosillos. Papá. Además que nunca aún ni un armijo descendieron las ociosas y arriesgadas disquisiciones con ebrios armados. No, 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 no. Ya lo sabía yo, son purititos rajones. ¡Vámonos con la música otra parte! Marchóse al fin. Y muy a tiempo. Un instante más y no hubiera podido contenerme. Salgo y a pesar de mis sólidos principios, le hago pagar cara su osadía. Jamás hubiera permitido yo tal. Yo lo habría castigado con mi propia mano. Sí, sí, sí. Pero como ha oído, me voy a dormir. Good night, papi. Good night, son. Good night. Valiente desvelada por el dichoso cuñadito. El muy bellaco. Se ha ido, papá. Se ha ido, mamá. Sí. Y esta vez ha sido para siempre. Sí. Me lo está diciendo el corazón. Y a mí. Seguro que no se detiene hasta el rancho del suspiro. ¿Eso qué importa? Ese se esconde en Corea y en Corea le presento yo la factura de mi Cadillac y la cuenta de mi sastre. Lo juro por la memoria de mis ilustres antepasados. ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué me pasó de qué? Pues parece chiflado. ¿No puedes hacer lo que me cuadre? ¿No querías ver los sembrados, José Manuel? De repente te cortas como bala. Ahora sí, de cuando acá tengo que explicarte todo lo que hago.
¿No querías ver cómo va el trigo? Ya no me interesa. ¡Ah, qué caray! Quería estar solo. ¿Para seguir pensando en esa vieja? Sé lo que sea, pero ya veo que ni en mi casa me dejas tranquilo. ¿Y ahora dónde vas? Al pueblo. ¿Al pueblo? Si hoy no es domingo. ¿Y qué? Voy a la cantina. ¿A la cantina? A la cantina, pues, y a beber todo lo que me dé la gana. ¡Ah, qué caray, hombre! No bebas más, José Manuel. Otra vez tú. ¿Cuántas veces tengo que correrte, pues? No me importa. Ni te voy a hacer caso. Ni tampoco te voy a dejar beber más. ¡Ahora sí! ¿Quién es aquí el patrón? Pues, ¿quién ha de ser? Mesmamente por eso. ¿Qué dirán todos de verte tomado todo el tiempo? ¡Que digan lo que quieran! ¡Que conque, tarugos! ¡Nunca han visto beber a un hombre! ¡Me admira que te portes ansina, José Manuel! ¡No me mueras más, hombre! Tú que antes ni probabas la bebida. Antes no me hacía falta. Ni ahora tampoco, ¿qué caray? Ahora sí, Lupe. Ahora sí. ¡Sea macho y olvide! ¡Que el olvido es el mejor remedio! No, mano. No es olvidar lo que quiero. Sino recordar. Recordar para siempre. Recordar para convencerme de que no fue un sueño. De que de veras tuve a esa mujer entre mis brazos. De que de veras la vi mirándome con amor. De que de veras sentí brincando su corazón contra mi pecho, pues. Pues mira que la quieres de a de veras todavía. Querer es poco. Mientras más lejos me encuentro de ella, más se me va metiendo en el corazón. Y dices que no beba. Que no trate de embrutecerme. ¿Dónde vas? ¡Por más tequila! ¡Óyeme tú! ¡Otra botella de tequila, pues! ¡No me de rayo, patrón! ¡Pero vas a seguir bebiendo, José Manuel! ¿No lo ves? Voy a tomarme otra copa y se las brindo a mis amigos. A ver, más tequila para todos y por mi cuenta. ¡Sí, pues! ¡Mucho, patrón! ¡Arriba nuestro cuate, José Manuel! ¡Arriba! Y música y más música. ¿Qué pasa con esos mariachis aguados, pues? Tomar otra copa. Tal vez sea la del estribo. Se las brindo a mis amigos y también a una mujer. Voy a tomar la traguito. Queme la vida por ese amor que me olvida y que me hace padecer. Vino que sabe a traiciones, yo me quiero emborrachar. Tú conoces mi por mala me dejó.
Empújate esto que ya sabes lo bueno que es. Estoy medio muerto. Y pronto lo vas a estar de adebis si sigues llevando esa clase de vida que llevas, tarugo. No empieces con tus sermones, hombre. Tengo un dolor de cabeza que ni te oigo. Buenos días, patrón. Hola, Antonio. Buenos días, patrón. Buenos días, hijo. ¿Apenas vas para el pueblo? Que vaya, regreso. ¿Cumpliste con todo? Hojas, Petra. ¿Y los peones extras? Conseguidos como todo lo demás. No me falló nada. Bueno, a cumplir con el trabajo. Hasta luego, es tarde. Ah, patrón. El telegrafista me dio este mensaje urgente que acaba de llegar para usted. ¿Un telegrama? ¿De la capital, pues? ¿De la capital? Por ahí hubieras comenzado, soquete. Un telegrama de la capital. ¡Ah, qué caray! ¿Qué pasa, pa? La molamos, hijo, la molamos. ¡Ni te imaginas, Lupe, ni te imaginas! ¿Cómo no, mano? Que viene tu señora. Áscale, ¿qué comes que adivinas? Y con tu familia. Ándale, se nos viene la tribu encima y en masa. A seguirte explotando. Pues luego. Ay, eso te alegra. Al mismo día lo recibiría con los brazos abiertos, Lupe, si fuese el diablo quien me trajese Isabel. Ah, qué caray. Oye, esto que suena puertita música, manito. Perdóname, arrepentidísima. Salimos todos allá mañana, viajaremos coche. Manda pueblo guía, besos, Isabel. ¿Qué te parece, manito? Justo y rejusto que venga la señora, pero los otros. Ya veremos qué hacemos con ellos. Pero antes de que acaben hasta con el pasto. Tienes razón. Mira, en tu lugar yo a la señora la recibía hasta con cohetes, pero a los otros los enguacalaba y los mandaba para atrás, luego. Parece tan fácil, ¿no? Pues ni creas, pero se me hace que hay algo mejor que hacer con ellos. ¿Cómo no? ¿Matarlos? No seas atascado. Ahora verás, si salen mañana temprano de la capital. No, patrón, deben de haber salido hoy. El telegrama dice mañana, pero fue puesta anoche, fíjese. Es verdad. Si salieron hoy temprano, dentro de unas horas ya estarán aquí. Dios te agarre confesado. Óyeme, mi cuate, hay que mandarles al pueblo para que los guíe un tipo que sea rete águila. ¿Águila? Pues el cacomistle, que es retrucha, retelince. Pues que vaya el cacomistle, pero que tenga mucho cuidado de no hablarles más que del camino y de nadita más. Que se haga tarugo y que no sepa quién es el dueño de esta hacienda, ¿entendido? Entendido, pues. Ah, también dile que no me los vaya a traer por el camino bueno. ¿Entonces que lo salga por el camino, viejo? ¡Áscale! ¡Ujule, si ese ya casi ni sirve! ¿Y a ti qué? No, nada. Pues tícale, y tú regresas para acá, luego que te necesito. Sí, patrón. Oye, José Manuel, el camino viejo está peor que el meritito monte. Sí, pues. Se van a dar una zangoloteada padre en el carro. Sí, pues. Van a tener que dejarlo a la mitad del camino y seguir para acá, puritito chanclazo. ¡Ándale! Lo que tú quieres es agarrarlos cansados. ¿Seguro? Al pelo. ¿Y luego? Luego vendrá lo difícil. ¿Lo difícil? ¿Qué tú? Lupe, no puedo quedarme con ese puñal que traigo clavado en el corazón. Necesito saber si a Isabel no le importa realmente más que mi dinero. Al mismo tiempo que les voy a dar una lección a los otros, a ella la voy a poner a prueba. Ten mucho cuidado, muchacho. ¿Con qué? Estás jugando con lumbre. Y en un chico rato te puedes clavar el puñal más hondo. Lo prefiero mil veces. No quiero dudar más. Tienes razón. Agarrar al toro por los cuernos. Y eso voy a hacer y tú me vas a ayudar. ¿Yo? ¿Cómo? Pela bien la oreja. Ándale. Mira. ¿Qué les pasa, pues?
¿Cómo que qué nos pasa? ¿Pues qué no ve? Materialmente ya mi coche no puede seguir por este camino infernal. Ni el de usted ni ninguno, pues. En este lugar hay que bajarse y seguir a pata. ¿A pata has dicho, rústico Procas? Sí, pues. Ejemplar autóctono y safio. Las personas no deambulamos sobre patas, sino sobre pies. Oiga, a usted no le entiendo ni la mitad de lo que hice, pero es de iguana. Desde aquí hay que seguir a puritita patota. Bueno, es inútil hacer observaciones lingüísticas a un analfabeta. Soldados, pata a tierra. Digo, pie a tierra. ¡Ay! ¡No hay más remedio! ¡Ay! 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 Por la memoria de mis nobles antepasados, con tantos tumbos, traigo hecho polvo el coxis. ¿Y eso qué es? ¡Ay, la rabadilla, mamá! Ah, Victoria, siempre entenderás mejor la jerga vulgar que la expresión culta y atildada. ¿Y las maletas quién las va a llevar? No me miren de ese modo siniestro. Me niego a cargarlas. Déjelas en el coche, pues. Después le darán unos peones por todo. Claro, el hombre tiene razón, que vengan los peones. Y no se preocupen, que no se les perderá nada. Dígame, ¿no hay rateros por aquí? A menos que ustedes lo sean, ¿no? A lo macho no hay, oiga. Es más comedimiento, primitivo indígena. Yo no me llamo primitivo. Usted me confunde con mi compadre. A mí me dicen el cacomistle. Pero me llamo Beethoven Chopin Pérez. ¿Beethoven Chopin? Nada menos. Ni nada más, pues. ¿Pero quién pudo ponerte así, absurdo campesino? Mi padrino, el maestro de la escuela, le gustaba retear toda la tocada y pues se le antojó ponerme nombres de mariachi. ¡Qué profanamiento! ¿Habéis oído? Beethoven y Chopin mariachi. ¿Y qué es que de los buenos? Está bien, dime, ¿queda muy lejos todavía ese dichoso rancho del suspiro? Ni tanto. Hay nomás Traslomita. ¿Traslomita? Ajá. Menos mal. Avante la caravana. Bueno, ya llegamos, pues. Ay, de veras. ¿Qué, no lo divisa? Este es el muy mentado rancho del suspiro. Sí, pues debería llamarse del último suspiro. Alabado sea Dios. Y a esta desmesurada distancia, se llaman por aquí Traslomita. ¿A poco se les hizo ancina como lejos? No, no, ¿qué va? ¿Cómo le, Chema? ¿Del patrón? Él todavía no viene del pueblo, pero está don Antonio. ¿Lo ves, papá? Qué derrengada, hija. Ay, tanta descortesía es inaudita. Primero no fue al pueblo por nosotros, no nos mandó caballos, y ahora no está en la casa para recibirnos. Tal vez no recibió tu mensaje. Sí, entonces ¿por qué nos mandó este salvaje de Beethoven? Tienes razón, y la cosa no me gusta nada. Bueno, ¿qué pasotes? ¿No le entran? Ándele, que han de venir un poco casados. Un poco. Ah, optimismo de la cretinidad campirana. El que pueda que me siga. Ay. Ay. Chema, cuida a mi bestia. Que yo me sigo encargando de estas otras. Venos aquí ya. Ay. Siéntese, su merced. ¿En dónde? Ahí en esa banca. Y espérese sentado, voy a avisar. ¿Pero ahí quiere usted que nos sentemos? Sí, pues si prefieren los escalones del corredor. Pero ahí, pues, se les enfriarían mucho los asientos. Bueno, óigame, joven aborigen, pero usted todavía no se ha dado cuenta de quiénes somos y de que estamos llegando a nuestra casa. Pues la mera verdad, no. Pero de todos modos tienen que esperar que le avise don Antonio. Bueno, ¿y quién es ese señor? Pues déjenme ir a avisar. Y ahorita mismo sabrán quién es. Anda, bebe, Beethoven. Che, guagua. Anda. Es inútil discutir con gente tan indocta. Pues la verdad yo no aguanto más. Y me siento aunque sea aquí. Y yo también. Bueno, pues yo no. En mi casa debo ser tratada como merezco, como el ama. Y de no ser así, nos regresaremos a México inmediatamente. ¿Crees que podríamos? Por tu mamá Isabelita, que es también la mía. Ay, solo de pensarlo desfallezco. Callarse que alguien se acerca. Esos son los tipos, don Antonio. ¿Cómo? ¿Qué cosa has dicho que somos? Unos tipos, pues, ¿no? Dirás unos señores, indígena deslenguado, unos señores. Pues será el sereno, pero tipos ancina, desafados y raros. No los hemos visto por acá tú nunca. Ya cállate, cacomiscle. Buenas noches, señores. ¿En qué puedo servirles? ¿Qué? Pero usted no sabe quiénes somos. Ni me lo imagino. Bueno, entendámonos, joven aborigen. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Antonio Recio, a sus órdenes. ¿Y usted con qué puesto, carácter u oficio está aquí? Oye, el hijo del mero patrón, pues, ¿no? ¿El hijo de quién? Del patrón, dueño u propietario de esta casa y de estas tierras.
¿No está claro? Dista de estarlo, joven, dista de estarlo. Bueno, pero este hombre debe de estar loco. ¡De remate! Bueno, ¿qué relajo es este? Calma, calma, que aquí debe haber un malentendido o craso error. Pues solo que sea de parte de ustedes, pues. Incoemos el asunto por fragmentos. ¿Qué quiere usted que hagamos? Que vayamos por partes. Pues ándele. Vamos a ver, ¿no es esto la hacienda, finca, estancia, rancho o parcela denominado El Suspiro? Sí, pues. ¿Y su propietario no lo es el señor don José Manuel Campos? ¡Qué caray! Por supuesto que Niguas. ¿Niguas? ¡Niguas! Nos hemos equivocado de Suspiro. Naturalmente. Con razón no hemos visto ni el polvo de José Manuel, si ya decía yo. Un momento. No se han equivocado ustedes de Suspiro, que en todo Jalisco no hay otro rancho que se llame así. De lo que se han equivocado es de patrón, amo, dueño u propietario. ¿Cómo? El único patrón aquí no es mi padre, don Guadalupe Recio. Ave María. Sin pecado concebida. ¿Ustedes buscan a José Manuel? Sí, tal, pero él no... Pues entiéndase con él, que a mí ni me va ni me viene. Ándale tú, pégate un brinco a la cocina, acá está cenando. ¿Quién? Pues fíjate, tarugo. Pues me fijo. Ve y dile a José Manuel, el caporal, que aquí lo buscan. Pues sí. Pues ándale, pues, dile que venga. Caporal. Pero dijo usted que José Manuel es el caporal. Eso mismo he dicho. Ay. Y dos veces. Papá, pero has oído. Como en un delirio, hija. Es increíble. Es inaudito. Es re chistoso, hombre. Bueno, pues ahí ustedes sabrán de lo que se trata. Siéntense por ahí, acomódense o instálense. Ahí podrán hablar con José Manuel con toda confianza y todito lo que gusten, pues. Está bien, joven. Vamos, esto es el apocalipsis. Es verdad, soy más probe que una rata, pues. Y el dinero que me gasté con ustedes, pues lo robé. Sí, se lo robé a mi patrón, don Lupe. Yo los engañé a ustedes, es la mera verdad. Pero todo fue por amor, por el amor a Isabel. No blasfemes. El amor no es mentira y fraude, chantaje y engaño. El amor no es cometer delitos y arruinar la vida de quien dice que se ama y la suya propia. Pero no me has entendido, Isabel. Lo primero que hice al llegar aquí fue confesárselo todo a mi patrón y decirle que por alcanzarte dispuse de todo el dinero que me dejó en la capital para todos los pagos y las obras de beneficencia y los implementos agrícolas y para todo lo que me encargó. ¿Y te perdonó? Sí, porque aunque es un hombre violento, érrete buena gente y mi padre, que de Dios goce, fue su mejor amigo. Ese hombre debe de ser el último ejemplar de santo sobre la tierra. Yo ya le he pagado en parte con las tierritas que me dejó mi padre y el resto se lo pagaré a fuerza de lealtad y de trabajo. Sí, trabajaré mucho, mucho como un burro para devolverle todo. Y también, pues, para que a ti nada te falte, pues. Yo no, no quiero nada de ti. Para mí como si te hubieras muerto. Isabel. Apártese, que nos contamina. Apártese. Apártese, que huele usted a establo ya, vulgaridad. Patrón, por favor, sean prudentes. Ya le dije que aunque es buena gente, érrete violento. Buenas noches, patrón. Buenas noches, Cacomicle. Ándale, calzado. ¿Qué es la gentuza que me dijiste? Sí, jefe. La familia de José Manuel. ¡Ah! Por favor, jefe. ¿Qué quieres? No sea violente. No me gusta cometer ninguna barbaridad. Déjame, tarugo. Yo sé lo que hago. ¿Con qué estos son los canallas que utilizaron un par de ojitos de mujer para explotarnos? Oiga usted, señor mío. Mucho cuidado, don Tacho. Déjalo que cante en su ronco pecho. Decía. Suplicaba. Suplicaba nada más el respeto debido a nuestra dignidad de personas de clase superior y de sangre azul. ¿Azul? Pues váyase purgando, porque es muy peligroso traer mala sangre a Jalisco. No, Anastasia ha querido decir que somos de rancia aristocracia. ¿Rancia? Pues viéndola usted, señora, luego se adivina que está muy rancia. ¡Me insultan, Anastasio! Al contrario, abunda en tu opinión. Fíjate. Pero papá, mamá, ¿por qué se rebajan a discutir con semejante pelagatos? Todo está bien claro. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Isabelita, no digas palabras temerarias. Tenemos que cenar y que dormir. Isabel tiene razón. Ya hemos hablado bastante con esta gentuza. Que nos den hospedaje por esta noche y nos iremos mañana bien temprano. Muy bien. Y que van a cenar también. Hombre, ¿verdad? Si fuera usted tan amable, aunque fuera un par de huevos a la pochera. Antes tenemos que ajustar unas cuentas. ¿Cuentas? ¿Usted y yo? Indómito vaquero, ¿qué cuentas tenemos que ajustar nosotros? Unas cuentecitas. ¿Cuánto dinero tengo? Hombre, no me haga usted reír, porque voy a tener que parodiar al general Anaya. Si tuviéramos dinero, no estaríamos aquí, pues. Naturalmente. ¿Y cuánto dinero traían cuando tú empezaste a engañarlos? Menos que ahora. ¿Con que yo he sido el que ha pagado todos sus lujos?
Yo he sido el único chivo expiatorio de todo esto. Eso sí, en lo de chivo estamos todos de acuerdo. ¡Cállese, guacamaya rancia! ¡Me insultan, Anastasio! No malinterpretes, ¿no? Por la hermosura del plumaje del ave de la comparación, más bien ha sonado a cumplido. Fíjate, guacamaya, ¿eh? Guacamaya, hasta el vocablo es musical. ¡Cállese, hocico! Bueno, pero este es ridículo. ¿Qué necesidad tenemos de soportar esta monstruosa escena? Eso es. Mucha necesidad, mi alma. La necesidad de comer, de cenar y de desayunarse y de obedecerme. Porque yo soy el único que manda aquí. Ah, no me diga. Mire, señora, esta hacienda mide 7 leguas ancina y 5 ancina. Toda la gente que vive aquí me obedece a mí como si estuviéramos en los tiempos coloniales. Todas las bestias, carros y vehículos que hay aquí, pues son míos. Aquí no come el que no quiero yo que coma. Así pues, que si quieren comer, van a tener que trabajar para mí. ¿Qué cosa? ¿Trabajar nosotros? Trabajar unos amigos de Arpegio Montijo, Alarife y del Robledal. ¡Qué impertinencia! ¡Mira, faltaba! ¡Me canso! Y por quien soy, van a tener que trabajar hasta que me paguen todo lo que me deben. ¡Oítela! ¡Pero este hombre está loco! ¡Es un ofuscado! ¡Eso es absurdo! Y si tratan de huir, aparte de exponerse a las balas de mis muchachos y mi pistola, tendrán que hacerlo a pie. Sin comer, sin dinero y sin ropa. Me veo con zaparrados. Ya recogí el coche y las maletas. Y como mi dinero compró el coche y la ropa, me quedo con la ropa y el coche. Pero no oyes, José Manuel. ¡Esto es horrible! ¡Vas a permitirlo! ¿Este? ¡A buen árbol se arrima mi alma! Este va a tener que callarse los hocicos si no quiere ir a la cárcel junto con todos ustedes por ladones. Bueno, pero... ¡Pero esto es inaudito! ¡Ay, papá! Calma, hijita, calma. Hay que tener grandeza en la desgracia. Y aunque no lo merecen, les asignaré un salario. El mínimo, pues. Y así entre todos juntarán como 35 pesos diarios. ¡Guárdeselos usted! ¡A usted le hacen más falta! Un momento. 35 pesos diarios no son para despreciarse. No. Son para ir descontando todo lo que se han gastado de mi dinero. Consumatum est. Rete consumatum, Anastasio. Ay. José Manuel. Aquí, pues, un... Esperándote. Yo sabía bien que no te ibas a aguantar y que ibas a echarlo todo a perder con tu gallito. ¿Qué? ¿No tengo derecho? Tú mismo me dijiste que la mujer rejega no necesita música, sino cuarta. ¡Oh, déjame! Después de todo, es cosa mía. Ándale, cántale a ver si la vuelves a embrujar. Inocente, todavía no te das cuenta que no la embrujaste con tus canciones, sino con mi dinero. ¡Con mi dinero! ¿Con qué? ¡Ey, sí, con tu dinero! Mira, no te estás creyendo que deberás ser el patrón. Está bueno, haz lo que quieras. Oh, nomás eso me faltaba, por eso. Ándale, pues. Payo tarugo. No hace falta que salga la luna pa' venirte a cantar mi canción. Ni hace falta que el cielo esté lindo pa' venir a entregarte mi amor. No encontré las palabras precisas pa' decirte con mucha pasión que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo dar le consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura y
así con tus besos borró mi pierde. Síguele, José Manuel, síguele y verás los resultados. Hazlos comprender que en esta vida saben mejor las cosas que se ganan trabajando que las que se hurtan con trampas. Hablas divino, Antonio. Pero pues ya es hora de que te decidas, ¿no? Mira, mejor le hablas primero a tu papá y luego al mío. Siempre enfrías mi poesía con tu prosa, pues. Ah, ¿pedirme te parece prosa, majadero? No. Perdóname, no quise decir eso. ¡Ah, chispeados! ¡Tu jefe! ¡Adiós, correlón! ¡Rajado! Hola, Paloma. ¿Qué tal? ¿Cómo va el tórtolo ese? Requerado manso como él solo, papá. Bueno, pues a ver si lo atrapas pronto, porque urge salir de esta esclavitud en que su padre nos tiene arrojados. Pero el día que se muere ese viejo atascado, me voy a bailar un jarabe 3 días seguidos hasta que se hinchen las patas por día, Dios. Papá, ¿qué? ¿Pero qué lenguaje es ese? El propio de un charro tapatío y macho como yo mero, pues. Dale, vámonos a la cocina a ver si tu madre nos da un taco que trae un hambre que ya me rechina en estas desgraciadas tripas. Y a mí también, pues. ¡Hola, vieja! ¡Hola, centauro! ¡Qué bien suele! Cada día te hace mejor cocinera, pues. No me lo recuerdes, que se me cae la cara de vergüenza. Adiós.
¿A poco no te satisface más vivir en tu trabajo que andar dando sablazos y escondiéndote a todas horas? Te desconozco, pues, Trintacio. Yo también me desconozco, ya que uno ignora siempre sus propias vergüenzas, y yo ignoraba la peor de todas, que dentro de allá hay un terrible trabajador. No digas intimidades. ¿Te satisface trabajar? Me satisface ganarme el taco con el sudor de mi frente y de mi amor propio, porque vaya que le han dolido a mi amor propio las innumerables y primeras caídas del caballo. ¿Cómo están los frijoles? Ahí. Ah, Victoria, si esto que hacemos ahora lo hubiéramos hecho antes, nos hubiéramos ahorrado muchas angustias. ¿Dónde está Guacamole? Muy bien dicho, papá. Pero qué muy bien dicho. También tú me chaqueteas. Mira, no me hagas recordar que por tu culpa nos vemos como nos vemos. Y no se te olvide también que por mi culpa tuvimos pieles, alhajas, criados, coches. Ay, no mientes el pan en casa de los pobres. Todo mal habido. Por eso nos duró tan poco. Lo único que siento realmente es el miserable engaño de que nos hizo objeto José Manuel. No, pero tú crees que si se presenta diciéndonos quién es, ni le hubiéramos hecho caso. Por cierto que todavía me hago cruces. ¿Cómo pudo escapársele a mi privilegiado olfato que le habrá dado un lujo? Ay, cállate, papá. Nuestra avaricia es lo triste y es lo que tenemos que pagar. Vivíamos repugnantemente a la casa de un rico idiota. Sí, bueno. Por eso yo me conformo con un rancherito. ¿Quién iba a decir que iba a ser yo y no tú, la seductora Isabel, la que se quedara dueña de todo esto? Pero no te apenes. A José Manuel le perdonaremos todo lo que nos robó. Y además, le aumentaremos el sueldo. Muchas gracias, Marianita. Eres muy generosa. ¡Oh, qué barada, trabajadores! Hola, Hércules. ¿Qué tal va esa carga de sacos? ¡Al pelo! Ya me acostumbré y cada día me siento mejor. Se acabaron los dolores de cabeza, aquella pesadez del cuerpo y de la mente. Tengo hambre y con qué quitármelo. Y duermo como un bendito, además. ¿Qué pasa aquí, pues? ¿Qué relajito es este? ¡A la chamba todo el mundo! ¡Sí, patrón! ¡Sí, Yo, nada, cualquier cosita. ¿Por qué me lo escondes? ¿Yo? Tú puedes, déjame verlo. No. ¿Por qué no? Es verdad. ¿Por qué no? Míralo. Parece tan tiernito, tan delicado. No me atrevo a tocarlo. Isabel, amor mío. Ay, pero qué tontísimo. ¿Por qué? Como tú mismo dices, qué tarugo. ¿Por qué? Por lo que te has imaginado. No me he imaginado nada. ¿Cómo que no? Pero estás ridículamente equivocado. Eso que estoy tejiendo es para María, la esposa del cacomiscle que se ha portado tan bien conmigo. Ella sí que lo necesita. Y tú no tienes por qué enternecerte. Pero qué idiota eres. Isabel, no te rías, Isabel. No te rías. Está bien, hombre. No me río. ¿Satisfecho? Y es bueno que sepas que no me he enternecido, pues. Y aunque esa ancheta fueras a necesitarla tú, no me enternecería, Isabel. ¿Ah, sí? Mucho mejor, José Manuel, mucho mejor. ¿Por qué, caray? ¿Por qué voy a estarme siendo tarugo ante ti que no lo mereces? Si me enternecería, pues. Si me enternecería hasta el fondo del alma, hasta el mismísimo tuétano de los huesos. De veras, no me engañes. De veras. Eso tan pequeñito y tan delicado, ¿no es? No es para un hijo nuestro. ¿Por qué había de engañarte? Ya sabes que entre todos mis defectos no está el de ser cobarde. Sí, que lo sé. No te vayas. ¿Qué quieres? No me has perdonado. Nada te reprocho. Pero con tu indiferencia siempre vives acusándome. Soy tu mujer porque así lo quiso el destino y se acabó. Ni te reprocho nada ni he de faltar a mi obligación jamás. Lo demás nada importa. Que no importa, Isabel, y me lo dices a mí. No comprendes, ¿no ves, pues? Ya te dije que soy tu mujer y me resigno a hacerlo. Eso es todo lo que tengo que decirte. ¿Todo? Todo. Está bien. No te me acobardes.
No es de valientes buscar refugio en la bebida, José Luis. ¿Tú qué sabes? Pasaba yo y sin querer oí. ¡Ah, Chirrión! ¡Es brava la yegua, eh! No, Lupe. Las yeguas son nobles. Y esta es una hembra sin corazón. Tenía razón. Todo lo que he conseguido con esta estúpida farsa es clavarme el puñal hasta el mango en el corazón. Bueno, la prueba sirvió, pues. Y mañana me largo. ¿Cómo que te largas? ¡Que se larguen ellos! Que se vayan o que se queden es cosa de ellos. Pero para mí, el aire de estas tierras está envenenado. Si ella no hubiera venido nunca, pues sería mi refugio. Pero ella pasó por aquí, Lupe. Ya dejó embarrados sus recuerdos por todos lados. Y en todos lados me los encontraré siempre. Sí, mañana me largo. ¿Y para dónde? A ver, pero te doy mi palabra que mañana me voy. Bueno, eso será mañana, pero hoy no bebes más. Tienes que asistir a la fiesta esta noche. ¿Yo? ¿Estás loco? ¿A qué fiesta? Pues estás perdido. ¿No sabes ni qué día es hoy? No. ¿Nada menos que la santa patrona de la hacienda? Oh, seré el sereno, pero no quiero fiestas. Diles a todos que no haga nada, que lo prohíbo. ¡Újule! Primero los matas. Además, te servirá para que te despidas de todo esto. ¿De esto? Ya hace tiempo que me despedí, Lupe. Pues no podré, pues. ¿De dónde lo sacaste? De Don Abor. ¿Te lo prestó? No, se lo gané a las carreras. ¿Cómo? Sí, se me puso muy escupitoso, me quiso presumir de jinete y lo dejé envuelto en un zarape. Oye, pues no te cae mal el traje, ¿eh? La percha, hija, la percha, pues. Buenas noches, don Pancho. Buenas noches, todo mío. Buenas noches. Es que ya se me pegó lo campesino, pues. Bueno, está que se te pegue lo campesino, pero no la campesina. ¡Vieja ridícula! ¡Muchacha taruga! Igualita al gato que, teniendo en casa un bistec, se conforma con pellejo. ¡Hijo sinvergüenza! ¡Pellejo! ¡Todo colomillo! Que no te arriendo las ganancias. Mira que traigo el alma rebosando de veneno. ¡No bebas más! ¡Déjame! Perdóname, pues, mano. Pero te lo advertí. Esta noche soy otro. Más vale que ni te me acerques, pues. Manuel está bebiendo mucho. Valiente no verás. No. Hoy es distinto. Parece que bebe fuego y hielo y no alegría. Sufre por ti. Vaya, ahora vamos a resultar con que eso te preocupa. No sé qué me pasa, pues, pero cuando yo creía que era un tonto con dinero, lo despreciaba cordialmente. Pero desde que sé que es pobre, lo que fue callarse por ti, y que además es nuestro compañero de esclavitud, pues, créeme que le estoy tomando ley. ¿Y tú? A mí me es completamente indiferente. Don José Manuel, un brindis.
¡Déjalo, tarugo! ¿Y por qué? Don José Manuel, un brindis aunque sea. ¿Y por qué no? Por ellas, Cacomisle. Por ellas, pues. Por ellas, aunque mal paguen. Viejitas y a mi amor por olvidar. Cuántas flores en el plan, cuántas aves en el cielo, cuántas tórtolas en vuelo, pero cuánto gavilán. Sopilotes a volar, presumido gavilán, la paloma de San Juan lo puede desplumar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual, que me hace tanto. Maldita sea mi suerte, mi vida. Mi vida me la han robado. Pero a mí me han dejado mi amor que te quiere y te buscará. Dame de despedida mi vida. Mi vida no más, un beso.
te doy mi vida, mi vida te entrego yo. ¡Ándele, mariachi, no se me quede! Del cantar, hay uno que a mí me gusta, el de tonto que se asusta con su sombra al caminar. Si hay alguno en la humedad, si hay alguno que le duela, que le den su te consuela la verdad. Son pilotes a volar, presumido gavilán, la paloma de San Juan no puede desplomar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual, que me hace tanto mal. Maldita sea mi suerte, mi vida me la han robado. Que te quiere y te buscará. Dame de despedida mi vida no más, un beso. Ahora te doy mi vida, mi vida. Entrego yo. Muchas gracias. Vaya hombre, hasta que te veo otra vez por el rancho, Pedrito. Hace mucho que te prometí venir. Y qué mejor que hoy, que es el día de la Virgen Patrona de esta finca. ¿O qué no soy? Sí, pues. Aquí estoy, pues. Tómate una copa conmigo. Hasta dos. Véngase conmigo, pues. Dos tequilas dobles. Volado. Mira, viejo, por favor, no me hables de vuelo, que ya tengo bastante. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? Nada. ¿Cómo que nada? ¿A ti te pasa algo? Pero qué bueno que viniste, porque mañana ya no me hubieras encontrado. ¿Por qué? Te voy a contar. Otros dos tequilas. Perdone que la moleste, Isabel. ¿Qué quiere usted? Hacerle una pregunta, pues. ¿Cuál? ¿Ya se despidió de usted, José Manuel? ¿Cómo que sí, ya se despidió? Sí, de usted, porque de mí ya se despidió. Ya hasta lo liquidé. Yo ya no quiero retenerlo más. Ay, que Dios lo proteja. Pero explíquese, ¿a dónde se va? No quiso decirlo. Ah, no se lo creo. ¿Qué se va a ir? No con usted, ese. Cuando ese se propone algo, no hay poder humano que lo detenga. ¿Cómo que no? Usted debe detenerlo. ¿Por qué? Pues porque es su obligación y para que acabe de pagarle, pues. Ya no me interesa. Pero es que José Manuel no puede. No debe irse ahora. ¿Por qué no? Porque yo... Pues porque no. Pues hasta sabe por qué lo dice. ¿Qué fue, mija? Papá, ¿qué? Mañana se va José Manuel del rancho. ¿Solo? Sí. Tenía que ser, pues has jugado demasiado con él, hija, pues. Pero papá no debe irse ahora. ¿Y por qué no? Porque yo... Pues porque no. Vaya. Y don Lupe no quiere detenerlo. No, ni podría. O sea, a ese no hay quien lo detenga. Es decir, habría alguien. Tú. ¿Yo? Sí. Oh, ahora sí. Pues no faltaba más. Mire, mire. Pero pues ni modo, hermano. Ni modo, viejo. Cuando una mujer se la mete a uno en el alma, pésele a uno, pésele al mundo, la querrá uno para siempre, pues. Como dice la canción, pues. Como lo dice. Te he de querer, te de adorar, hija. Te he de querer. Que le pese al mundo, si se enojan porque te amo, más adrede lo he de hacer. Te de querer, te de adorar.
lo quiera esa mujer. Te lo digo y te lo cumplo, él no ama a otra ninguna. Te lo digo y te lo cumplo, él no abandonarte nunca. Te de querer, te de adorar. ¿Qué nos puede suceder? ¿Qué admiración les causa que yo quiera esa mujer? Salud. Salud, ya no estés achicopalado, hombre. Mejor vámonos al pueblo a seguirla. ¿Y vas a dejar tu fiesta? Vámonos, te digo. Pues, como quieras. José Manuel. Isabel. Ándale, hermano. Por mí no te detengas. Ándale, pues. Yo me detengo por acá. A ver, viejo. Otro tequila y doble. Me hablabas, Isabel. Pues... Pues... Si te vas, José Manuel, no te irás solo. Pues, ¿con quién, pues? Conmigo. ¿No le aunque que sea pobre? No le aunque. Soy tu mujer y debo seguirte. Que Dios te bendiga, Isabel. Que Dios te bendiga. Pero ya lo has pensado bien. Sí. De hoy en adelante se hará todo lo que tú ordenes, José Manuel. No. Siempre como tú quieras. Pero no te das cuenta que ya aprendí a obedecer... Isabel. No, no me beses. Todavía no soy digna de tus besos. ¿Por qué? Tienes que perdonarme. ¿Te acuerdas de que una vez te dije que no te engañaría nunca? Pues te he engañado cobardemente. ¿Tú? Sí, yo. ¿Te acuerdas de aquel zapatito de estambre? Sí. Pues... No. Sí, pues. No, pues. Isabel, amor mío. José Manuel. ¿Qué hubo, pues, José Manuel? ¿Siempre por ellas? Siempre por ellas, Pedro. Por ellas, aunque mal paguen. O más que paguen bien. Isabel, amor mío. Don Tacho, Don Tacho, ya se arregló todo. Ya se reconciliaron. ¿Quién es? Pues que nada de ser la niña Isabel y el mero patrón. El mero patrón. Don José Manuel. Un momento, a ver. Barájamela más despacio. ¿No se las han mascado todavía? ¿Mascado? ¿Y qué tenemos que mascarnos? Que los hemos visto en plan de tarugos durante todo este tiempo, que el mero patrón es Don José Manuel y yo el mero mayordomo. No, sí. No me lo diga, que se me va la cabeza. Ay, Dios. Esto de recuperar todo el suspiro de un sopetón... Pero no de modo que usted, siendo un simple caporal, nos ha estado tratando como esclavos. ¡Era de puro vacilón, vieja! ¡No me vuelva a llamar vieja! ¡O lo pongo de patitas en la calle! No, será en el llano porque aquí cae, pues, ni modo. ¡Pues donde sea! ¿Entonces eso de...? ¡Sí! ¡No me digas! ¿Y tú, Mariana? ¡Sepárate inmediatamente de ese pelangoche! Que para vacilón, esto ya es demasiado. No, mamá. Rico, pobre, lo quiero lo mismo. Mucho, Marianita. ¿No crees que es bastante con la lección de nuestra hermana? Muy bien dicho. Yo tampoco pienso dejar nunca esta changuita, pues, hoy. ¿Cómo habéis defendido, Jesús? Si solo no se atascar, hombre, déjalos que se casen que les dé la gana, hombre. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Tú conforme, un armijo de arpegio montijo a la rinde. Tiene la rinde de doping, hueco, un calamácaro, tipo de... Y no tienes en esto que tu lugar es en la cocina, ¿andas? ¿Cómo? ¿Y yo volver a la cocina? Jamás. ¿Cómo que jamás? ¡Ande a la cocina que se le pegan los esquinas! ¡Vaya a fregar los platos en vez de fregar a su familia, hombre! ¡Así se habla, Taquito! ¡Ya ves! ¡Nomás te emparentas conmigo y ya estás muy macho! A ver, eso de arpa y el guitarrón, música, que esta fiesta está muy triste y yo estoy muy alegre. ¡Ya! Thank you.
sí, mi alma. ¿Bailamos, pues? Sí, pues. Ándale, pues.